con lo que se está dando en Estados Unidos con el Grupo Aval, adicional a la parte económica, hay posibilidades de que haya acciones penales o de otro tipo. Sí, señora, el acuerdo de enjuiciamiento diferido otorga un espacio de 3 años para que se cumplan unas circunstancias a cambio del desistimiento de la justicia americana de perseguir esos delitos o algunos de esos delitos. Pero hasta ahora eso no es un proceso que esté cerrado. El acuerdo lo dice muy claramente que hay 3 años en la ejecución, para la ejecución de eso. Entonces, sí podría suceder que hubiera acciones en la materia penal contra otros funcionarios o directivos del Grupo Aval.